Es necesario repensar el diseño de las instituciones de procuración y administración de justicia, así como los recursos tecnológicos de investigaciones ministeriales. Nuestro tiempo exige romper tabús, generar nuevos paradigmas, construir democráticamente los ajustes que hagan falta para que las instituciones del Estado estén en condiciones tecnológicas de enfrentar a estas organizaciones delincuenciales. El futuro de la tecnología en el proceso penal, como en todos los demás ámbitos de nuestra vida, es muy prometedor. Contribuye a la eficiencia y precisión en la investigación criminal y en la administración de justicia.